¿Qué tal? Eh, bienvenido, qué bueno que nos estás mirando el día de hoy. Este es Tu Libertad, donde encontramos libertad en la palabra de Dios y en Cristo Jesús. Qué bueno que estás viendo este programa. Eh, el programa anterior eh, me quedé muy emocionado, se, sentí que se me acabó el tiempo y quiero continuar por ello con el mismo tema que estábamos tratando. Te recomiendo nuevamente que consigas un eh, cuaderno. Un lápiz, una pluma, traigas una Biblia, o, o, para que tú apuntes, porque vamos a decir cosas que tú tienes que confrontarlas con la palabra de Dios. A ver, no puedo, a lo mejor el tiempo no me deja citarte todos los pasajes, pero voy a citar pasajes, te voy a decir a lo mejor versículos que quizás no, 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 no van a aparecer todos ahí en la pantalla, los que te diga rápido para que los apuntes y los vayas a checar. La mayoría están ahí en la pantalla, pero si te digo, si te cito algún pasaje, tienes que estar al pendiente rápido y apúntalo para que verifiques las cosas que estamos diciendo entonces estamos hablando acerca de un tema que se llama pateando vacas sagradas y bueno ya lo hemos dicho una vaca sagrada es una doctrina es un dogma que no está en la palabra de dios pero que se nos ha enseñado a través de tradiciones y que la gente no quiere tratar no quiere hablar de ellos porque tienen temor a que es, es, van a van a contradecir una verdad de dios cuando en realidad no son verdades de dios sino que son doctrinas de demonios en, en en primera de Timoteo, en el capítulo 4, el versículo 1, dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Particularmente estábamos hablando de una doctrina muy común, una enseñanza muy común, que es que Dios castiga con enfermedades a la gente. Dios no nos castiga con enfermedades. Lo que Dios hace es disciplinarnos y Él utiliza su palabra. En 2 de Timoteo 3:16 nos dice que la palabra de Dios, dice toda la escritura o la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Y en justicia y fíjate el verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra entonces lo que nos prepara para las buenas obras, no son las enfermedades, no son las tribulaciones ni las aflicciones, ni las calamidades de la vida, los que nos prepara para toda buena obra es la palabra de Dios Dios usa su palabra para ayudarnos a crecer en el reino de Dios Dios usa su palabra para nutrir y para criarnos. Usa su palabra para educarnos, para ser nosotros, hombres y mujeres de Dios, preparados para toda buena obra. Es la palabra de Dios la que a ti te impulsa a hacer la bu las buenas obras. Pero he escuchado dichos y hay un dicho y este lo creía yo. Créeme que, que cosas que te estoy diciendo ahorita, yo las creía de esa manera porque en la tradición se me habían enseñado de esa manera. Y una de estas estos dogmas, estas vacas sagradas es que el aguijón de Pablo, a lo mejor tú has escuchado esa frase, alguien te habrá dicho, "Es que estoy enfermo porque tengo un aguijón." Y hay gente que dice que el aguijón de Pablo era una enfermedad. ¿Dónde está este pasaje sobre el aguijón de Pablo? Se encuentra en Segunda de Corintios en el capítulo 12 y en el versículo 1. Escucha bien esto. Este, fíjate lo que dice el verso 1, 2 de Corintios 12, 1 dice, Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y revelaciones de Dios. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco, conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Los comentaristas bíblicos, aquellos estudiosos, de, de, de la palabra dicen que pablo está utilizando aquí un lenguaje en tercera persona para indicar que es él este hombre el que había subido hasta el tercer cielo para dejar claro que no dependía de él sino que era la gracia de dios operando en él y por eso él dice dice que eh, de tal hombre me gloriaré pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades me está dando a entender que él se, es esto fue llevado a cabo quien lo llevó al tercer cielo fue el Señor Jesucristo y que no fue por algo que él hubiera hecho por algún mérito de él simplemente porque Dios le agradó y le plació hacerlo pero fíjate versículo 6 dice sin embargo si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase aquí Pablo empieza a hablar ya en, en primera persona. Pablo comienza a hablar y a decir, Él está mostrando que está hablando de sí mismo. Dice, para que la grandeza de, la, de las revelaciones, fíjate, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. <coughs> por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Se nos ha enseñado por la tradición. Que Pablo está diciendo que él padecía un aguijón en su carne y que este aguijón de la carne era una enfermedad. A la palabra esta, aguijón, ese, ese aguijón, yo, yo pensaba que el aguijón se refería como a, al aguijón de una abeja. Luego leí el pasaje en inglés y el pasaje en inglés usa la palabra thorn, que significa espina, y yo dije, bueno, está hablando de una espina del aguijón de una abeja o de una espina de una planta, pero esta palabra aguijón es ese fierro que hasta la fecha utilizan las, los vaqueros que utilizan aquellos o los ganaderos cuando están arriando las vacas y la vaca no se quiere mover, utilizan un fierro para picar a la vaca y obligar a la vaca que se mueva. Entonces, este fierro era muy doloroso para el animal y cuando Pablo dice, me fue dado un aguijón en mi carne, lo que está diciendo es que si él tuviera ese fierro encajado en su cuerpo. Entonces la gente dice, ve, está hablando de que él estaba enfermo, pero en todo el pasaje, en ningún lugar dice aquí que Pablo estaba enfermo. Lo que dice es que venía un espíritu y lo abofeteaba a causa de las revelaciones que él había recibido. Por lo tanto, para que tú pudieras tener, porque esta excusa es grande, es una excusa que hace mucha gente, Yo estoy, Dios no me quiere sanar a mí porque tengo un aguijón en la carne. Y eso es falso, la palabra de Dios dice que Jesús llevó las enfermedades en su cuerpo porque él tendría que contradecirse y ponerte una enfermedad en tu cuerpo como un aguijón. Es completamente contradictorio. O te sanó y llevó las enfermedades en la cruz o no lo hizo. Tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a creer la palabra de Dios o vamos a tratar de encontrar contradicciones y no hay contradicción? Aquí no está hablando de una enfermedad, porque la redención está establecida en la obra consumada de Jesús en la cruz. Está establecido que Jesús murió, llevó nuestros pecados y Él llevó nuestras enfermedades. Por lo tanto, este aguijón no es una enfermedad. Este aguijón no puede puede ser una enfermedad. Pablo nos dice lo que es en el mismo contexto. Pablo dice primero que era un espíritu y en el versículo 10 dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Pablo todo el tiempo está hablando de debilidades provocadas por causa de afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Está hablando que Pablo cuando predicaba el Evangelio, se, el enemigo venía y el enemigo... Exaltaba las emociones de la gente que lo escuchaba y movía las masas y movía y provocaba disturbios en contra de Pablo y a veces a Pablo lo apedreaban y a veces a Pablo lo golpeaban, lo, lo echaban a la cárcel, lo despojaban de sus bienes y en la cárcel padecía ayunos, en la cárcel padecía enferme, enfermedad provocada por la persecución. A veces le quitaban su ropa, lo golpeaban y lo dejaban mal herido y tenía que sanar de sus heridas. No está hablando de una enfermedad propiamente, sino una debilidad del cuerpo provocada por los azotes infligidos o causados. Por una turba contraria o por una, una, una masa de gente que era contraria a la predicación del Evangelio. ¿Cuántas veces no leemos en el libro de los Hechos? En una ocasión dice que a Pablo lo descargaron de un canasto. En otra ocasión dice que a Pablo lo apedrearon y lo sacaron y lo dejaron tirado. En otra ocasión lo llevaron a la cárcel y estuvo en la cárcel encerrado en un cepo. En otra ocasión estuvo naufragó. Fíjate, en un barco y él en el barco eh, tenían 15 días de ayuno o algo así, no habían comido. Eso provoca debilidad en el cuerpo, pero no era que Dios estaba poniendo una enfermedad en Pablo. Por lo tanto, el aguijón en la carne no es una enfermedad, sino la persecución en contra de una persona que está predicando el Evangelio. Y mucha gente cree que no sana porque tienen un aguijón en la carne. Y estas personas, muchos de ellos, no estoy diciendo que todos, porque yo creo que algunos quizás predican el Evangelio, pero muchos de ellos probablemente no salen ni a los vecinos a predicarles el Evangelio. Pablo, cuando este aguijón venía, o este espíritu malo venía a, 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 a provocar a las masas, a las, las masas de gente a venir en contra de él, era porque él les estaba predicando la palabra. Y era lo que hacía este espíritu. Y dice, esto sucedía a causa de las revelaciones que Dios me daba, me dio, y a causa de que subí al tercer cielo y allí vi cosas que no puedo contar. Y a, a raíz de eso sucedió esto. Ahora, interesante también notar. Que Pablo le pide a Dios que se lo quite. Que le pide a Dios que le quite este aguijón y la, pala, la palabra que Dios le da, que le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay otra doctrina de demonios que la, las personas creen que cuando Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, lo que Dios le está diciendo a Pablo es aguántate. Ni modo. Así te tocó. Aguántate, porque yo quiero que estés ahí sufriendo, yo quiero que estés padeciendo, yo te quiero enfermo, aguántese. Mi gracia es para que te aguantes, para que aguantes y, y, y te, te dibujan a Pablo. Yo he visto cuadros y dibujan a Pablo así con los ojos, hacia arriba, con un sufrimiento, oh, padeciendo Pablo en su cuerpo, sufriendo. Inclusive en esta película que acabo de ver, y bueno, a personas que le haya gustado, qué bueno que le guste a mí, no me gustó porque dibujan a Pablo de esa manera, como si Pablo estuviera el bástate mi gracia, fuera un aguántese lo que está sufriendo. Así como decía mi, las abuel, mi abuelita, decía, aguántese mi hijo, aguántese el golpe, aguántese. Pero no le está diciendo que se aguante, le está diciendo que use la gracia. La gracia de Dios es el poder y habilidad de Dios. Es el poder de Dios que está a favor de ti. Es el favor de Dios, <coughs> perdón, la gracia de Dios es el poder de Dios operando en tu vida. Dios le está diciendo: Yo te he dado mi poder, yo te he dado mi autoridad, yo lo que es lo que Dios nos ha dado por la gracia. Esto viene, dice la palabra en, en Romanos 5:17, que nosotros, dice, vamos a reinar, dice, reinaremos en vida. Por el don de la justicia y la abundancia de la gracia, Dios le había dado a Pablo el poder y la autoridad para reinar contra esas circunstancias. No le estaba diciendo a Pablo, aguántate, le estaba diciendo, yo te he dado mi poder para que tú salgas adelante, para que tú salgas victorioso, para que tú triunfes en esta circunstancia que está viniendo en tu contra. Pablo tenía autoridad para decirle a ese demonio, en el nombre de Jesús, deja de operar en mi contra. Y varias veces Pablo había usado esa autoridad, inclusive en el libro de los Hechos encontró a un, un mago que cuando le estaba predicando a, a, a Sergio Pablo. Y, y, y un mago se oponía y al mago le dijo, si sigues oponiéndote te quedarás ciego. Y ya no podrás ver. Y ese mago quedó ciego por un tiempo. Porque ejerció autoridad. Porque estaba tratando de convencer a la persona de no escuchar el Evangelio. Pablo ejerció autoridad muchas veces. Y lo que Dios le estaba diciendo. Tú puedes ejercer autoridad. En estas circunstancias. Tú puedes levantarte con el poder de Dios. Y triunfar. No le está diciendo que lo va a librar de las circunstancias, le está diciendo que le había dado autoridad y poder, el poder de Dios para salir victorioso y que Él saliera de esa circunstancia con la victoria de Dios. Y eso es lo que Dios te dice a ti. Yo no sé que estés padeciendo, pero te voy a decir algo. Si estás padeciendo enfermedad, eso no es el aguijón de Pablo. Y tú también tienes la gracia de Dios y la gracia de Dios es la que te dice por las llagas de Jesucristo, fuiste sanado. Tienes que dejar de considerarte un enfermo que debe ser sanado. Y de ahora en adelante, verte a ti mismo como un sano, una persona sana que está siendo atacada en el área de la salud en su vida y que tienes que tomar autoridad y usar la gracia de Dios. La palabra de Dios dice: Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Juan, capítulo 10, verso 10, ya lo habíamos dicho. Dice que Jesucristo vino a darnos vida, vida en abundancia. Ese ladrón es el enemigo, es Satanás, uno de esos ladrones, que viene a robarnos que nos viene a robar, que nos viene a querer matar y destruir, pero tú te puedes levantar y decirle, diablo, no más esto en mi vida. No voy a tolerar más esta enfermedad. No voy a tolerar más esta circunstancia, porque yo tengo la victoria. Dios siempre me lleva en triunfo y su gracia está operando en mi vida. Y ahora tú y yo, hermano, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estamos junto con Efesios capítulo 2 dice que estamos ahí con Cristo y que el enemigo está debajo de nuestros pies porque Dios sometió todas las cosas debajo del cuerpo de Cristo, Dios sometió todas las cosas bajo los pies y los pies están en el cuerpo de Cristo, es la parte más baja del cuerpo de Cristo, todo principado, toda autoridad, toda potestad está debajo de los pies del Señor Jesucristo y tú y yo tenemos autoridad. Hebreos capítulo 12 Dentro de estas, fíjate, dentro de estas vacas sagradas, estas falsas doctrinas, se nos dice que Dios quiere enseñarnos algo a través de estas circunstancias. Aquí en Hebreos 12 hemos estado hablando de la disciplina del Señor y la gente dice es que Dios quizás me está disciplinando, pero Dios no nos disciplina con un aguijón de enfermedad. Dios no nos disciplina con circunstancias adversas y negativas. Dios utiliza la palabra como ya lo hemos dicho. Y en Hebreos 12, el versículo 8 dice que si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por tanto, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Dice, por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Te voy a hacer la pregunta: ¿qué es lo que da fruto en tu vida? Las tribulaciones, las angustias, las malas circunstancias, la enfermedad o lo que da fruto en tu vida es la semilla de la palabra de Dios. Entonces, si es la semilla de la palabra de Dios, deja, decir, de, decir, <coughs> deja de decir que Dios está utilizando enfermedades para disciplinarte, porque lo que Dios usa para producir fruto en tu vida, y lo sabemos, es el mismo tema de este programa, Tu libertad, es la palabra de Dios que renueva tu entendimiento y que te muestra cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que ir a la palabra de Dios y renovar nuestro entendimiento. Que esa palabra de Dios nos nutra, que esa palabra de Dios nos discipline. A veces escuchamos palabra que nos pone tristes porque sabemos que Dios quiere una cosa, pero nosotros queremos hacer otra. Y tenemos que tomar una decisión. Estamos en un valle de la decisión. Tenemos todos los días que tomar decisiones. Voy a hacer lo que Dios quiere para mí o no. Ahora, si tú no decides seguir lo que Dios quiere para ti, Dios te sigue amando. Dios te sigue amando. Estás siendo un tonto, pero Dios te sigue amando. Dios sigue operando en tu vida con su gracia y su amor y jamás te va a dejar. Y aun cuando tú te apartaras de Él, Él iría detrás de ti todo el tiempo. Jamás te dejará. Pero si tú decides vivir en contra de lo que él quiere para ti, le abrirás la puerta al enemigo y el enemigo puede venir a destruirte. Hay personas que me dicen, hermano, si fumo me voy a ir al infierno. Le digo, no, pero vas a llegar al cielo más pronto y no vas a cumplir el propósito de Dios para tu vida. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado destruye tu vida. El pecado abre la puerta al enemigo para que venga a matar, a robar y a destruir. Y por eso nosotros tenemos que venir a Jesús, tenemos que venir a los, a, los, a los pies de Jesús, tenemos que venir a la gracia de Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento, venir a la gracia de Dios para que la sangre de Jesús, la sangre de Jesús ya nos limpió de todo pecado, pero tiene una, la palabra de Dios muestra la sangre de Cristo como un agente limpiador continuo. Porque si tú vuelves a fallar, esa sangre te sigue lavando y te sigue limpiando. Tus pecados ya han sido completamente perdonados. Pero tú necesitas venir y presentarte a esa gracia. Dios no te rechaza, Dios no te hace menos, Dios no te considera menos, Dios no te considera indigno. Porque tú ahora no eres digno por tus obras, sino por la obra de Cristo. Y si tú vienes a Cristo, Él te va a transformar, Él te va a renovar, Él te hace libre, porque la libertad es tuya. La libertad es tuya y eso es lo que hace la disciplina, la disciplina del Señor te lleva a la libertad, pero no son enfermedades, no son malas circunstancias, no son calamidades, es la palabra de Dios. La palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo es el que obra en ti llevándote a la transformación por esa gracia y por ese poder en tu vida. Entonces, fíjate lo que dice la palabra en Romanos capítulo 2, verso 4. Es la palabra la que nos santifica y es la palabra la que nos guía al arrepentimiento. La palabra de Dios provoca arrepentimiento en nuestra vida. Romanos 2, verso 4 dice... Dame, dame, dame un momento. Fíjate, dice aquí en Romanos 2, 4. Dice así. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hay personas que dicen, es que Dios lo enfermó porque quiere que se arrepienta. Es que Dios le dio, le dio cáncer porque quiere que se arrepienta. Es que Dios, esto es falso, son doctrinas de demonios, son falsas doctrinas que quieren destruirte. ¿Qué es lo que Dios usa para que te arrepientas? La palabra de Dios. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios usa? Su bondad. Es tremendo que la gracia de Dios cuando tú estás en el peor momento y en el peor lugar, Llega la bondad de Dios y la bondad de Dios te, te postra. Vemos este ejemplo en la vida de Pedro el apóstol. En una ocasión, Jesús se subió a la barca con él y le dijo: Voy a amar adentro, Pedro. Y estando allí en la, en, 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 en la barca. Fíjate, Pedro era, era medio atrabancado para muchas cosas. Y, regresó, y se subió a, a, a la barca y le dijo, vamos a, a, a este lugar y a aquel lugar. Y de repente llegaron allá a Capernaum y se puso a predicar. Y en un momento Jesús baja de la barca y, y, y empieza a tener esta relación con Pedro. Y un día que iba por ahí Jesús ve que Pedro viene regresar de, de, de pescar. Bien, está regresando de pescar. Y le dice, Pedro, ¿sabes qué? Necesitas ir a pescar otra vez. Y Pedro le dice: Oye, ya toda la noche estuve pescando, pero tú me estás diciendo que lo haga, lo voy a hacer. Y él fue, y dice: En tu palabra yo voy a ir. Y fue a, al mar nuevamente con, en esa barca. Y dice que sacó tantos peces que las redes se rompían. Y cuando sucedió esto, viene nuevamente con Jesús y se postra delante de él. Y le dice: se, uh, Señor, yo soy pecador. Y le dice: ¿Sabes qué, Señor? Yo vengo delante de ti y, y se postra. Aléjate de mí porque soy pecador, le dice Pedro. ¿Y sabes qué le dice? Jesús no lo rechaza a Pedro. Jesús le, lo llama para que sea uno de sus discípulos y después uno de los apóstoles. Jesús no rechaza a Pedro. ¿Pero qué fue lo que le mostró a Pedro para llevar a Pedro al arrepentimiento? No le habló juicio. No le habló de fuego de Dios que iba a destruir su vida. No. Multiplicó el producto de su trabajo. Le trajo bendición a su vida, le trajo bendición a su vida y la bendición, esa, esa multiplicación de los peces en el agua cuando saca esos peces y tienen que llamar otra barca provocó en Pedro. Arrepentimiento, y eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios utiliza las cosas buenas que él, las bendiciones y el Espíritu Santo nos recuerda. Sabes que, que es por gracia, y eso provoca que tú te arrepientas. Y ahora, arrepentimiento no significa un lamentarse y llorar por los pecados, que probablemente te vas a sentir mal, pero arrepentimiento significa, es la palabra metanoia, que es cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar y también arrepentimiento. La raíz de esa palabra significa, si estudias la raíz de la palabra, la raíz de la palabra significa regresa a la gracia. Regresa a, a la gracia. Regresa a la presencia de Dios. En esta hora, quizás tú te has alejado de Dios. Quizás tú eres creyente, pero tiene mucho tiempo que no te congregas. A lo mejor estás apartado de Dios, o tal vez nunca has aceptado a Jesús como Señor de tu vida y no le has pedido perdón de pecados. Quizás en estos momentos estás escuchando y estás percibiendo que Dios te está hablando. Estás percibiendo que Dios estás diciendo, sabes que yo me arrepiento de cómo he vivido. Si tú ya eres creyente, pero en estos momentos has percibido esto, solamente di Jesús, regreso a ti. No es necesario otra cosa más que venir a Él. Él no te rechaza, pero es que yo ya acepté a Cristo, ¿puedo aceptar a Cristo otra vez? No, si tú aceptaste a Cristo una vez, ya está dentro de ti. Pero es que me alejé y fallé y pequé. Él no te ha dejado. Y la prueba que no te ha dejado es que en estos momentos tú estás percibiendo su llamado de regresar a Él. Y Dios te está diciendo, ven otra vez. Simplemente ven y dile, Jesús, aquí estoy. Te doy gracias por tu perdón. Te doy gracias por tu salvación. Y si tú no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, haz conmigo esta oración y di conmigo estas palabras, de tal manera que te puedas oír para que puedas recibir perdón de pecados. Di conmigo, amado Jesús, yo creo que tú moriste y resucitaste por mí. Y en esta hora te acepto como Señor y Salvador de mi vida, Jesús. Te recibo en mi corazón, Jesús. Quiero que me cambies y me transformes. Quiero ser una nueva creación. Gracias Padre Celestial por el perdón de pecados que hay en Cristo Jesús. Yo lo recibo ahora y recibo la vida eterna. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración con un corazón sincero, si tú la dijiste con un corazón sincero, yo tengo que decirte lo que la palabra de Dios dice, tus pecados son perdonados, ahí en pantalla te va a aparecer un número de whatsapp para que nos mandes tu testimonio, para que te comuniques con nosotros si tienes alguna petición de oración eh, y, y mándanos ahí un mensaje con, con, conéctate al facebook y ahí en la página de facebook que aparece también puedes contactarnos gracias por estar con nosotros en este programa, tu libertad y espero que estés recibiendo grande bendición con lo que estamos compartiendo eh, Sé muy bendecido en el nombre del Señor Jesucristo hasta el siguiente programa